han detectado desde toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, mis padres de México. Esto tenemos algunos negocios. Todos los líderes sociales que se interesan por este país, por este continente, por trabajar en América, muchísimas gracias a todos. Estamos de fiesta y bienvenidos a TV por Monterrey. Muchas gracias a Karen Martínez, a todos los que nos apoyan. El numerito de Monterrey, por supuesto, que nos ha dado esta gran oportunidad que tenemos de encontrar. Que ha viajado desde mi tiempo con nosotros, de San Diego, para escucharla. Teresa es una periodista muy conocida, mucho renombre en España, muy famosa, la verdad, que me explico su presencia en Monterrey. También me ha interesado desde hace mucho tiempo la parte de la publicidad, nació con ella y la ha desarrollado en su vida personal. También creo que algo que ha avanzado con ella ha pasado a trabajar en la parte internacional. Ya descubrió que la publicidad no era únicamente una parte de lo que podía hacer, sino casi trabajar en las organizaciones para conocer y ver la oportunidad de la ciudad. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Por favor, no dejen de mandarnos sus comentarios, sus comentarios o sus preguntas. Si les parece, vamos a tener un momento de la exposición. Después vamos a pasar a preguntas y respuestas. Laura Ruiz, que es como mentora, digo yo, mi mentora en este tiempo que estoy compartiendo en México. Gracias a quienes están hoy aquí, gracias infinitas a Tec Monterrey por confiar, por abrirme las puertas de su institución, que es referente en aprendizaje, no solo en América, sino en cualquier rincón del mundo, y porque me invitase hace ya algunos días a aportar aquí una pequeña ventana abierta al conocimiento y al autoconocimiento desde la curiosidad en esta conferencia del aprendizaje en tiempos de profundo cambio, de disrupción. Encantado ser parte del IFE. Saludo, por tanto, a quienes nos siguen desde cualquier rincón de México, que nos ven en streaming. Un abrazo enorme a quienes nos siguen desde cualquier rincón también de América Latina. Es una suerte esta gran lengua que nos permite compartir conocimiento, aprendizaje y, en suma, crecimiento. Bueno, mi propuesta es acercarnos a la curiosidad como, en principio, constructo, como una gran fortaleza que es bastante imprecisa, bastante ambigua en principio cuando pensamos en ella, porque todos participamos de curiosidad, pero luego cuando pensamos de qué manera la podemos llevar y optimizar en nuestro comportamiento, nos resulta más difícil, ¿no? Más difícil de convertirla en algo material, tangible, de materializarse en definitiva. Y ahí es donde entra en juego la segunda parte de mi propuesta, que es la interacción apreciativa. Si ya vamos a ver las slides, ¿no? Sí, lo más simple es hablar un poco más fuerte para que nos escuchen bien. Ah, correcto. Me dicen que eleve un poquito más la voz. Sí, yo creo que nos escuchan bien. Genial. Pues, como os estaba diciendo, lo que voy a compartir, no vamos a estudiar, lo que vamos a compartir a partir de este momento juntos es, primero, una aproximación a la curiosidad, que precisamente por el hecho de que es común, también es muy desconocida. Y luego os descubriré los secretos que tiene la interacción apreciativa para contribuir a nuestro desarrollo personal, el más óptimo, por supuesto, si nos desarrollamos como seres humanos, como personas vamos a ser excelentes profesionales y eso va a permitir la mejora de las huellas y el gran impacto en las organizaciones, en las empresas o en las instituciones para quienes cooperamos. La propia institución, la empresa también se beneficia de utilizar la interacción apreciativa. Este es mi nombre, mis redes sociales, alguno de mis contactos. Entre los retos más importantes que he asumido en los últimos tiempos de mi vida, ahí aparece, si lo observáis en la pantalla, la presidencia de la Fundación Española de la Diversidad, que para mí está especialmente ligada a la activación de la curiosidad en nuestra mentalidad. Es imposible que nos abramos a lo diferente, a lo que es distinto de nosotros, sin juicio, si previamente no hemos activado una curiosidad genuina hacia los demás. A veces me preguntan qué siento yo,
que es la curiosidad. Y digo que muchas cosas, una de ellas es esto que veis en pantalla. Es el puente que nos une de una forma auténtica a otros seres humanos que son distintos a nosotros. Hacerlo sin un juicio, sin un prejuicio, sin esa especie de distancia que nos etiqueta la presunción que hacemos respecto de los demás, eso se logra si activamos la curiosidad. Así que para mí es ya de momento un puente que me une, que me acerca a quienes estáis hoy al otro lado de esta tecnología y que me seguís, o sea, desde la pantalla de un ordenador, quizá de un móvil, de una tablet o quizá de televisión, ¿por qué no? Otra de las cosas profesionales, no me gusta hacer un repaso del currículum, pero para mí es importante contaros que me he convertido a lo largo de mi vida en contadora de historias y que la última es una puerta abierta para las personas, de manera que pueden acercarse, si la cruzan, a un mayor y mejor conocimiento de la curiosidad y que sepan cómo poder implementar en nuestro comportamiento. Cuando no está viva la curiosidad, mucha atención, nos pasan cosas que quizá no percibimos, en las que no reparamos, en las que no caemos las personas. Hace ya 15 años, dos investigadores norteamericanos se preguntaron qué estaba sucediendo a la atención humana. ¿Había cambiado la atención de las personas en los últimos años? Estos investigadores eran Killingsworth y Gilbert. Y para tratar de responder a su pregunta, realizaron una investigación entre 2.000 personas a quienes durante un mes enviaban varias veces al día el siguiente mensaje. ¿Está usted pensando en lo mismo que está haciendo? Es decir, ¿su mente está presente en esa actividad que está ejecutando? El resultado fue que el 47% del tiempo las personas no pensamos en lo que hacemos. Este fue el resumen de su investigación que protagonizó la portada de la revista Science en el número de diciembre del año 2010. Y el titular, que ahora veis en inglés traducido, es el siguiente. Una mente divagante es una mente infeliz. No solo nuestra mente no está en lo que hacemos el 47% de nuestro tiempo, sino que la percepción que esa desconexión entre mente y comportamiento nos deja es ingrata, es negativa. En algunos casos es infeliz y triste. Ojo, los fines de semana, el 75% de nuestro tiempo no está presente. Que como no tenemos un tiempo reglado, pues, en fin, nos cuesta más concentrarnos en, qué sé yo, hacer un puzzle, por ejemplo, o poner la lavadora. Eso es lo que pasa cuando no estamos en modo curiosidad. ¿A qué me refiero con estar en modo curiosidad? A lo que decían Killingsworth y Gilbert, a estar presentes, a prestar atención plena a cada una de las cosas que estamos haciendo en cada momento en que las efectuamos o ejecutamos, a que todos nuestros sentidos estén activados y por tanto percibamos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a que observemos con plenitud todo lo que nos está pasando. Observemos, escuchemos, prestemos atención y escucha plena. Es decir, durante una conversación, que nuestra mente esté a disposición de lo que la otra persona nos está compartiendo, contando, comunicando, y no que nos marchemos a otro lugar, incluso tengamos prejuicio y bloqueemos esa necesaria comunicación con los demás. A que no dejemos que se nos cuele el temor, el miedo, ante circunstancias inciertas con las que nos vamos a enfrentar a días. Es decir, empiezo situándonos en los beneficios de la curiosidad, conectando con lo que le pasa a nuestro cerebro cuando sí está en modo curiosidad, es decir, cuando sí está en atención plena. Y me voy a mover un poco, porque nos molesta, ¿me seguís, verdad? Sí, vale, perfecto. Para poder explicaros esta slide, esta imagen, que lo cuenta muy bien. Mira, los seres humanos vamos a enfrentarnos, a encontrarnos, como os decía, con circunstancias adversas, distintas, nuevas, diferentes, inciertas, todos los días, continuamente. ¿Voy a encontrar aparcamiento o no?
Voy a recibir la llamada que espero o no. ¿Qué me van a decir de la prueba médica que acabo de realizarme? ¿Me van a contratar para ese nuevo trabajo? ¿Cuándo eso sucede? Cuando estamos expuestos a la novedad, a cualquier estímulo que es incierto, tenemos dos caminos los seres humanos y son contrapuestos, contradictorios y dejan una huella profunda en nuestro comportamiento, en nuestra mente e incluso en nuestro cuerpo. Por un lado podemos temer, podemos rechazar aquello que pasa y lo normal es que nos bloqueemos y no hagamos nada. Si estamos mal, se dispara el cortisol. O podemos tener curiosidad ante eso que se cruza en nuestro camino, en cuyo caso se van a activar dos circuitos interesantísimos en nuestro cerebro. El circuito de la recompensa, el dopaminérgico, segregamos dopamina, y el noradrenérgico, que lo que hace es desinflamar nuestro cerebro. De forma sucinta, cuando ante cada novedad el ser humano reacciona con curiosidad, con pregunta al respecto, ¿yo qué aprendo de esto? ¿Yo qué tengo dentro de mí para enfrentarme, para afrontar, para gestionar esta circunstancia? De forma sencilla pasan cuatro cosas muy positivas. Primero, nuestro cerebro se desinflama. Nuestro cerebro vive una situación de estrés permanente. Hay científicos que hablan de... ¿se dice el concepto científico? Secuestro amigdalino. Es decir, la amígdala cerebral se ha comprobado que en un tamaño superior al normal, en un grueso importante de la población, porque reaccionamos con miedo y temor ante circunstancias que creemos que son adversas. Es decir, es como que sobreactúa con demasiado temor. Por tanto, nos inflamamos. Por tanto, si aplicamos curiosidad, nos desinflamamos. Nuestro hipocampo, es decir, ahí donde guardamos los recuerdos, está mucho más activo, tendremos mejor memoria, vamos a sentirnos más motivados y motivadas y tendremos emociones positivas. Claro, les digo que tendremos que tener los seres humanos una dieta de emociones positivas por todo lo bueno, el saldo tan positivo que nos deja nuestro cerebro. Esto es lo que pasa si activamos la curiosidad, pero hay muchísimo más. Por ejemplo, ¿habéis pensado alguna vez que la curiosidad podría llegar a cuidar de nuestra salud tanto como para que nos ayuda a no envejecer? Esto es lo que nos pasa cuando la curiosidad está muy viva. A final del siglo pasado, un grupo de científicos, de neurólogos norteamericanos, se preguntaron si no se podía utilizar la curiosidad como un elemento predictivo respecto del envejecimiento de las personas. Estaban convencidos que las personas que tenían un comportamiento curioso más elevado, lo que se conoce como un alto comportamiento curioso o alto cociente de curiosidad, vivirían más años. Para lo cual eligieron un grupo de 2.153 personas que tenían entre 60 y 65 años al empezar el estudio y midieron sus parámetros físicos. Consideraron todas las patologías previas que pudieron tener. Midieron su cociente de curiosidad. Esto es importante, las personas no solemos, yo no lo sabía antes de iniciar mi investigación, no sabemos que se nos puede medir la curiosidad, que tenemos un porcentaje de curiosidad en distintos test que lo hacen, digamos que se han ido sucediendo desde los años 60 hasta nuestro tiempo. Mi favorito es el inventario de curiosidad y exploración, se llama CEI-2 y elaborado por el equipo de Todd Kastan y Martin Seligman, que parece muy acertado en el diagnóstico de cuál es nuestro grado de curiosidad. Hay distintas dimensiones de curiosidad que se obtiene la media entre todas ellas. Bueno, una vez que se medía ese cociente de curiosidad de las personas, se hizo un seguimiento de todas ellas durante 5 años. Y al concluir su investigación se encontraron con un regalo que publicaron en la revista Psychology and Aging, por si queréis echar un vistazo y buscarlo. Las personas que tenían alto comportamiento curioso vivieron 5 años más de vida de media. ¿El secreto dónde está? Es sorprendente. Pues está precisamente en eso que veíamos hace un momento, en nuestro circuito dopaminérgico, que cuida de las conexiones, de las sinapsis cerebrales, cuida de las neuronas, de todos los circuitos en general. Es como si diéramos a nuestro cerebro el mejor y más robusto de nuestros alimentos. Cuidamos de nuestro cerebro y, por tanto, cuidamos también de nuestro cuerpo. Hay investigaciones
se van sumando en los últimos años muy interesantes en torno a la curiosidad. A mí me gusta esta. Bueno, voy a esta. Esta imagen que yo os mostraba era para contaros cómo solemos reaccionar los seres humanos ante el temor de lo incierto, ante lo que no conocemos, pues esta percepción de pesadumbre. Y unos científicos del Instituto de Neurociencia de los Países Bajos, hace solo 2 años, en el año 2021, identificaron en qué lugar se sitúa esta actitud. ¿Qué hace que los seres humanos, ante lo incierto, tengamos miedo o reaccionemos con curiosidad? Bueno, pues la investigación, que os resumo en esa slide, pero voy a contaros con lenguaje muy sencillo, fue muy interesante. Tenían grupos de ratones a quienes enfrentaban a alimento conocido y desconocido, a pequeños objetos conocidos y desconocidos, a sujetos, es decir, otros animales, conocidos y desconocidos. Cuando los científicos presionaban la actividad de una zona del cerebro bastante desconocida, se encuentra justo, tenemos una línea desde aquí hacia adentro, justo en el centro del cerebro, se llama la zona incierta, la zona incierta. Cuando activaban esa zona, los ratones iban a explorar lo que no conocían. Cuando, por el contrario, dormían esa zona, los ratones se volvían pusilánimes. No querían enfrentarse a la novedad. En el año 2021 se publicó en la revista Science la investigación y hoy ya sabemos que es el mismo mecanismo que tienen los monos, lo que hace prever que probablemente sea el mismo mecanismo que tenemos los seres humanos. Así que a lo mejor hay por ahí alguna iniciativa un tanto perversa que es capaz de estimular nuestra zona incierta, bueno, no tendríamos miedo a hacer nada en la vida. De todas las investigaciones que he querido comentaros, sí, a grosso modo, hay una que es importantísima para los estudiantes, para los profesores y profesoras, para los formadores y formadoras. Y es la que impulsa este hombre llamado Matthias Gruber. Es un neurocientífico que ha tipificado una rama de la neurociencia conocida como neurocuriosidad. En un primer momento, cuando inicié la investigación para mi tesis doctoral, pensé que me gustaría continuar un poco la línea que había iniciado Matthias Gruber, que era investigar muy bien el cerebro humano cuando entra en modo curiosidad a través de una tomografía computarizada, que es lo que él hacía con sus alumnos. Después pensé que tendría mucho más sentido alinearme con la psicología organizacional y tratar de ver cómo podemos activar la curiosidad para lograr que todos seamos trabajadores excelentes y crear muchísimos mejores equipos, porque la verdad es que es muy difícil articular el trabajo del equipo de Matthias Gruber. Él estudió los cerebros de sus alumnos a quienes había despertado la curiosidad previamente. Mucha atención a esto. Cuando estimulamos la curiosidad respecto de un tema concreto, es como si nuestro cerebro se abriera a modo de flor, se abre, y a continuación, si queda abierto un tiempo, podemos llevar a ese cerebro a un contenido que puede resultar más denso o más difícil de asimilar, pero puesto que ya se ha abierto, lo va a captar y a sellar, a sedimentar de una forma mucho más permanente y más duradera. Hasta 2 semanas más recordamos aquello que hemos aprendido cuando estamos en modo curiosidad. Su investigación la resume en esta frase. La curiosidad predispone al cerebro a un estado donde aprende y retiene cualquier tipo de información. Vio que tras ese estudio del escáner se activaba 3 áreas cerebrales cuando nos acercamos a la curiosidad ligada al aprendizaje. Hay otros tipos de curiosidad, ya os lo he comentado, ¿no? La ligada al aprendizaje o curiosidad epistémica mueve 3 áreas cerebrales que yo las resumo como si fuera una especie de triángulo equilátero, imperfecto, muy equilibrado. El núcleo caudado izquierdo, el córtex prefrontal y las circunvoluciones del hipocampo. Esto, realizado nuestro lenguaje sencillo del día a día, son las áreas de la cognición, obvio, de la conducta y de la emoción. Es decir, cuando abrimos nuestra mente a la curiosidad, captamos un conocimiento que antes no teníamos. Pensad en los alumnos, adquieren un conocimiento, por tanto su conducta ya nunca será la misma. Algo ha cambiado la de la persona
cuando aprende algo. Y el hecho de aprender algo y de que su conducta no sea la misma, se refuerza, tenemos más confianza, no sé. Que nuestra emoción sea mejor, sea una emoción de orgullo, sea una emoción de alegría, de satisfacción, de plenitud, también se haría en esto el circuito dopaminérgico. Bien. ¿Qué investigaciones hay sobre la curiosidad? Con todo esto yo digo, vale, ¿no deberíamos de estar activándola de forma continua en las organizaciones, en las instituciones educativas, en los colegios, en la universidad? ¿Las personas no tendríamos que estar haciendo un, no quiero decir esfuerzo, pero sí dar un paso adelante que reforzara nuestra conducta en esa dirección? Pues aún así, a pesar de todo esto, y a pesar de que grandes instituciones nos lo cuenten, todavía nos sigue costando. Por ejemplo, este es un informe de la OCDE de hace solo 3 años. Y me voy a acercar también aquí para que os lo pueda contar. Me parece interesantísimo. Es un estudio que elabora anualmente sobre el aprendizaje temprano en los niños, niños que tienen en torno a, pues no sé, 7, 12 años, incluso un poquito antes. Estaban en este estudio tratando de identificar cuáles son las skills más importantes en 4 categorías, como veis. 1, la lectura temprana. 2, todas las habilidades ligadas a la memorización. 3, el aprendizaje matemático. Y, por último, las habilidades ligadas a la flexibilidad mental. ¿Cuáles son los parámetros, no los, las keys que se estaban manejando? Un comportamiento no disruptivo, convivencia atrás, yo creo que se está refiriendo a la confianza y a la autoconfianza, sociabilidad, empatía y curiosidad. Curiosidad tiene este tono gris azulado. Si os fijáis en todos los bloques, en memory skills están empatados con empatía, pero el resto de los bloques, la habilidad más importante para que en los niños se dé un aprendizaje temprano, certero y confiado es la curiosidad. ¿Qué hacemos para cuidar de una curiosidad? Como cuenta una investigadora llamada Laura Schull, que trabaja en el MIT, en el Instituto de Primera Conjunción, y en el que ella tutela de forma especial, investiga, cuida, observa para ver cómo funciona la curiosidad en los niños entre 3 y 6 años. ¿Qué hacemos con esta curiosidad que después en edad adulta se ha perdido? ¿Qué hemos hecho en el camino? ¿Dónde nos hemos equivocado? ¿Dónde hemos malgastado nuestro gran potencial, el capital humano con el que venimos aquí para desempeñarnos de la forma más óptima, para tener herramientas que nos permitan adaptarnos a situaciones cambiantes? ¿Qué nos ha pasado? Laura Schull, en una conferencia, una charla TED que podéis ver en internet, y ella habla de una forma muy sencilla, explica que los niños utilizan en esa edad, desde los 3 a los 6 años, la curiosidad para lo mismo que los adultos, para reducir el grado de incertidumbre y para averiguar el mecanismo intrínseco de las cosas, saber por qué algo funciona, cómo funciona. Es fácil entenderlo, porque enseguida nos vemos a nosotros, ¿no? Quitando la cabeza, la muñeca o rompiendo cualquier objeto que nos regalaban, ese coche que nos regalaban y lo rompíamos para ver cuál era el mecanismo del coche. Eso les servía a ellos y nos sirve ahora. Pero como apunta Laura Schultz, los adultos hemos llenado nuestro cerebro de demasiadas cosas y eso no nos permite adquirir nuevos conocimientos. Un lugar como este, el TEC, siendo además un centro tecnológico que va siempre a la vanguardia del cambio, tendría que incorporar el concepto de desaprendizaje junto al de adquisición de conocimientos. Si queremos seguir aprendiendo conocimientos, tenemos que olvidarnos, resetearnos, aparcar algunas cosas que aprendimos en un momento determinado, nos supimos, fueron muy útiles, las aprendimos, nos sirvieron para evolucionar en la vida, pero ya no nos sirven. Esto nos lo cuenta la OCDE. Y esto, de aquí, ahí está, ¿verdad? No sé si tengo que pasar el slide. Aquí, ay, no, que nos hemos ido muy atrás. Bueno, ahí estamos. Digo, eso nos lo mostraba
La OCDE respecto del aprendizaje y los más pequeños. Y esto es lo que nos cuenta el Foro Económico Mundial respecto de los más mayores, porque en ese tránsito rápido que yo he hecho entre los niños con una efervescente curiosidad y los adultos, que parece que nos hemos olvidado de ella y sobre todo de lo que nos sirve, en ese tránsito, en esa brecha, hay instituciones referentes que nos diseñan además el modo, diseñan el modo en que nos vamos a relacionar en el ámbito laboral y que nos advierte de cosas muy, muy, muy importantes. Se acaba de concluir el Foro Económico Mundial, que como bien sabéis, anualmente tras ese foro, la celebración del Foro de Davos, el Foro Económico Mundial publica, elabora lo que se conoce como el informe sobre el futuro del trabajo. Desde el año 2018, que yo lo estudio atentamente, lleva hablándose de la necesidad de incrementar la curiosidad en todos los niveles económicos o en todos los ámbitos económicos, desde el educativo, las universidades, los sistemas políticos, por supuesto, las empresas. Empezó, este es el top de skills que van en alza del pasado año 2013, cuando yo identifiqué la curiosidad. Estaba por aquí, no sé si estaba en el puesto número 9, número 10. Aquí os la he señalado. En el número 4 el pasado año. Curiosidad ligada al aprendizaje para toda la vida o al lifelong learning, un aprendizaje continuo que ya no es opcional. Todos y todas, estemos en el momento vital en que nos encontremos, tenemos que continuar adquiriendo conocimientos del tipo que sea, prácticos o teóricos, que llevamos literalmente a nuestro trabajo o a nuestra vida personal. Es la esencia de vivir. No hay elección. Y no hay que verlo como una condena, sino como un regalo de nuestra propia naturaleza humana. Pero en una primera lectura, aquí está Curiosity en el puesto número 4. Y en una segunda lectura hay algo mucho más interesante. ¿Cuál es la primera skill que van a demandar las empresas a sus trabajadores y a sus líderes? El pensamiento creativo. ¿Qué es el pensamiento creativo? Es la capacidad de generar respuestas imaginativas a problemas conocidos o desconocidos. Es la capacidad de salirnos de la línea de pensamiento habitual. Es la capacidad de inspirar también creatividad en los miembros de tu equipo. ¿Cómo somos capaces de inspirar creatividad si no hay imaginación? ¿Y cómo somos capaces de dar alas a una imaginación si nuestra curiosidad no está viva? Es imposible. La cadena de la creatividad empieza así. La curiosidad se hace preguntas, empuja a la imaginación a buscar opciones. Y la creatividad las aterriza con propuestas concretas. Por tanto, la primera de las habilidades está conectada con la curiosidad. Pero en segunda lectura hay un bloque de habilidades puramente tecnológicas y el resto, flexibilidad. ¿Qué es flexibilidad? Sino una mentalidad flexible ligada a la curiosidad. O, por ejemplo, esta es maravilloso, talento para liderar. Motivación y autoconfianza. Ya hemos visto la ligación que hay entre la curiosidad, la estimulación de la dopamina y la motivación. O cómo nos damos a los demás, cómo cuidamos de los demás. El Foro Económico Mundial nos dice, señoras, señores, activen ustedes la curiosidad porque tienen que empezar, si ya no lo están haciendo, a contratar a sus líderes y a sus equipos en virtud de ella. ¿Se hace así? No lo sé, pero sí sé que cuando hay una cultura de curiosidad en las organizaciones, el retorno sobre la curiosidad, el nuevo RSC, es formidable. Y en resumen, deja en los trabajadores que la practican, en los equipos a los que pertenecen, en suma, en sus organizaciones, aspectos muy interesantes como una mayor confianza en la toma de decisiones. Tenemos confianza cuando somos capaces de encontrar el camino para resolver un dilema o un problema y cuando de esa manera reforzamos la posibilidad de por nosotros mismos o con las personas que decidamos, pero por nuestros medios, encarar situaciones difíciles. Por supuesto, tenemos flexibilidad del cambio. El cambio, lo incierto, lo nuevo.
ya no atemoriza, ya no bloquea, ya no paraliza. Hay muchas organizaciones que están viviendo verdaderas crisis de parálisis, porque son incapaces de tomar decisiones, son incapaces de enfrentarse a los cambios que vienen impuestos a veces por la inteligencia artificial generativa, otras veces por las circunstancias del mercado, por la situación socioeconómica de sus países. Cuando hay curiosidad, los sistemas, los propios sistemas evolucionan. Por supuesto, el retorno sobre la curiosidad hace que los grupos, las personas, los líderes sean mucho más creativos, trabajen mucho mejor en equipo, tengan más compromiso, mayor engagement y vayan cuidando, entrenando su propio criterio. Vivimos un tiempo donde el pensamiento único viene impuesto por las redes sociales o por determinados modelos, medios de comunicación que se convierten en eso, en un líder que dirige la atención hacia un lugar muy concreto. Si los individuos convertidos en ciudadanos somos capaces de tener una curiosidad viva para tratar de buscar la respuesta a esa solución que nos viene dada o confirmar si eso que nos ha llegado es cierto o no, viviremos un verdadero problema de identidad, una falta de identidad para tomar decisiones. Siempre apelo a la necesidad de buscar si es cierto o no aquello que nos cuentan. Y eso abunda en un criterio mucho más fortalecido. ¿Cómo somos capaces en una empresa de pasar del florecimiento, o mejor dicho, de la aridez al florecimiento? ¿Cómo se puede revertir algo que parece casi apocalíptico? Porque escucho a los líderes decir esto es inevitable, vamos a una especie de desaparición de empleos, sí, sí, crearán nuevos empleos, pero qué difícil que esto surja. Leía una noticia que se había deslizado precisamente del foro, de la reunión del foro de Davos, decía que los líderes preguntados, encuestados, más de la mitad de los líderes decían que estaban convencidos que sus empresas no tenían músculo suficiente para cambiar y, por tanto, estaban abocadas a desaparecer los próximos 10 años. Me parecía una imagen, de verdad, muy poco consciente, porque ser consciente es apelar a una sabiduría que muchas veces está ahí y no siempre vemos. En mi investigación sobre la curiosidad, al principio tienes que ir recabando todos los estudios, papers, opiniones, tratando de crear tu propio tamiz, ¿no?, para pergeñar tu criterio. Pero enseguida fui consciente de que no podía quedarme solo en lanzar y compartir, o compartir y lanzar un mensaje desde la pedagogía, sino que tenía que ir mucho más allá. Y esa convicción mía de que la curiosidad se puede activar, muscular, entrenar, contagiar en las personas y las organizaciones, debía de encontrar una herramienta formidable que lo hiciera, que fuera muy eficaz y lo lograra en poco tiempo. Porque los seres humanos, a veces cuando tenemos que invertir un gran cambio en las transformaciones, al final digamos que abandonamos porque nos parece que es una tarea ímproba y que nunca lo lograremos. Bueno, me encontré un regalo en el camino. No me encontré una herramienta, me encontré un nuevo paradigma, una nueva forma de estar en la vida, una nueva manera de modelar mi propia mentalidad y con ella la mirada y la observación respecto de cualquier cosa que sucede. Y el resultado de ese nuevo paradigma, es el paradigma apreciativo, fue casi otra mujer que dejó de contemplar las relaciones con las personas, las relaciones conmigo misma, con mi entorno, desde un paradigma muy convencional, que es el de vivo rodeada de problemas y los tengo que resolver, para situarme en otro lugar, que es aprecio lo que hay y a partir de ahí voy a tratar de florecer lo mejor de mí y de los equipos en los que trabajo. Es la indagación apreciativa y lo primero que voy a hacer es que tengamos un pequeño repaso a lo que podría ser, bueno, el paradigma convencional en que andamos los seres humanos, que es la resolución de problemas, y ese otro paradigma que es el que propone la indagación apreciativa. Todos tenemos decenas de problemas desde que nos levantamos. El coche no funciona. Ayer mismo hablando con mi querida Laura, ya tenía, y voy a utilizar el símil, Laura, porque es muy idóneo.
una gotera en casa. Bueno, ¿cuántas goteras no tendremos en nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando surge una gotera? Bien, vamos a ver dónde está el problema. Todo el mundo se pone a disposición de identificar el problema y a continuación, ¿qué ha provocado ese problema? Cuando en un equipo hay esa mirada, junto a la causa del problema, se cuela la culpa. ¿De quién es la culpa de este problema? ¿Quién es el responsable? ¿Qué ha sucedido para que esto no se hiciera bien? Entonces ya se cuela ahí una emoción negativa que provoca rabia y recelo en quien se siente aludido, rabia también y presión respecto de quien tiene que gestionar ese problema. Volvemos a estar en los lugares que conocemos ya muy bien. Vemos el problema, la causa, ¿cómo lo solucionamos? Y hay una especie como de abanico de posibilidades, a ver cuál es la mejor y sobre todo la que menos cueste. Y a continuación, plan de acción. Vale, bien, ha funcionado. Tradicionalmente funcionó. Vale. También funcionaba el móvil antes de... Estaba mirando mi móvil ahora inteligente. También nos funcionaba que el móvil, por no decir la marca, bueno, si digo la marca, los Nokia está de toda la vida. Bueno, pero llegó otro móvil mucho más interesante que nos permitía estar conectados a Internet y ver el correo electrónico. Ya, pero el progreso nos lleva a pensar que, ¿y si hubiera otra manera de afrontar las dificultades de la vida? Y el paradigma apreciativo nos dice, vale, hay un problema ahí, una rotura, ¿no? Hay una, no sabemos si es una rotura, pero sí hay una gotera. Vamos a dejar la gotera aquí y tratemos de identificar qué es bueno, qué valoramos. Pues una casa sólida, con buenos cimientos. Tenemos otras habitaciones que no están afectadas y además son soleadas y se están muy bien. No es necesario, no es imprescindible estar ahí. ¿Qué hay? ¿Cuál es el núcleo positivo? ¿Qué es lo mejor de eso que ya hay? Y una vez que lo vemos, nos vamos a situar en ese lugar y lo vamos a apreciar, a poner en valor, a considerar. Y a continuación vamos a conectar con la energía de visualizar que ese problema ya no existe, que estamos instalados en esa percepción de lo mejor que tenemos, en la savia, en el núcleo positivo de nuestro sistema y la savia que permite que esté muy vivo, que se mueva, que florezca, que se expanda. A continuación, como queremos que esa sensación se perpetúe, la queremos sentir, hacemos no soluciones. Hacemos propuestas desafiantes que nos impliquen, que nos hagan comprometernos con ellas, porque de esa manera estaremos innovando. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en la resolución de problemas? Pues que la organización, los equipos, la familia, la empresa son fuente de problemas. Solo 3 segundos para que penséis si no es esa la percepción que tenéis de vuestro trabajo o de vuestra tarea diaria o de vuestra universidad o de vuestra empresa. No digo a diario, pero de vez en cuando tenemos la sensación de oh, esto es un sitio donde solo hay problemas, porque estamos siempre pensando en aquello que necesitamos para que esté perfecto, por tanto en lo que falta, en la carencia. Y nuestra actividad, ¿cuál es? Reparar, ajustar, como si fuera un gran barco al que vamos poniendo la mano, los agujeros. Pero con una mentalidad apreciativa, eso cambia porque la organización es un organismo vivo en transición, en cambio, en evolución. Por tanto, si en un principio arrancamos con ese organismo quizá un tanto deforme, se va a cambiar, está evolucionando y vamos a llevarle a un lugar que va a ser mucho más rico, porque no estamos ni observando, ni mirando, ni percibiendo lo que falta. Eso sí, todo se eliminó de nuestro pensamiento. Estamos en lo que ya hay, en lo que existe, en lo que es poderoso, en lo que es bueno. Y desde ahí nos expandimos. El cambio que hay entre ver lo que me gustaría ver menos a ver lo que me gustaría ver más es francamente poderoso. Siempre decimos, es que a mí me gustaría que no me hablaras así, por ejemplo. No,
A mí me gustaría que me hablaras con palabras de motivación. Digamos lo que queremos, no lo que no queremos. Damos unas órdenes a veces tanto raras a nuestro cerebro. Así que me gusta pensar que la indagación apreciativa nos permite pasar de esa manzana a una cesta llena de manzanas. Y todo empieza por pensar en lo que sí queremos. Pensar en lo que sí queremos, no en lo que no queremos que pase. Bueno, esto es parte de mí. Quería compartirlo con vosotros, con vosotras que estáis al otro lado, porque precisamente en esa mirada de aprecio a lo que existe, yo tuve en un momento determinado que hacerme la pregunta de ¿y ahora qué quiero? ¿Cuál es el núcleo de mi propio sistema? ¿Qué es lo mejor de lo que hay desde el trabajo mío en torno a la curiosidad? La respuesta era contagiar, estimular, fomentar, inspirar y, por supuesto, entrenar la curiosidad en las personas. Tanto como para institucionalizarlo y crear todo un itinerario estructurado, adecuado para cada persona. Y así salió Be Curious Project, muy enfocado a el propósito de las personas y las organizaciones. Todos nos tenemos que hacer tarde o temprano preguntas. Y cuando abordamos esas preguntas con energía positiva y apreciativa, las respuestas son realmente enriquecedoras. La indagación apreciativa crea círculos virtuosos en los equipos, porque cada uno de los miembros del equipo, a punta de cada uno de esos lápices, contribuye al todo, ¿no? Cuando se estructura el trabajo en una forma piramidal, tú cumples tu tarea porque tienes que reportar al de arriba, porque de alguna manera si no reportas te lo van a exigir y tú te quedas aquí en este lugar, pero esa es solo tu parcela. No tienes la sensación de formar parte de un círculo casi mágico donde cada uno aporta y donde los demás reconocen la aportación de los demás. La indagación apreciativa también crea unos foros sociales, trabajan muy bien cuando hay una cultura apreciativa y una cultura de la curiosidad en las organizaciones para que todo el mundo pueda aportar su mirada, su expresión, su contribución, y eso no se observe con juicio ni con crítica, sino que se puedan añadir más ideas respecto de aquello que se aporta. Me parece que tiene ya 40 años de existencia la indagación apreciativa. Hay experimentos, no quiero decir experimentos, no es el concepto más adecuado, experiencias. Experiencias muy interesantes a lo largo y ancho de América, en Chile, México también, en Chile, en Argentina. Un compañero mío de la red internacional de RIPAPA, se llama, de indagación apreciativa, me contaba su experiencia en una universidad de Pinar del Río, en Cuba. Hay experiencias en empresas, os quiero compartir ahora dos que he dirigido personalmente muy, muy interesantes. Y siempre, siempre, siempre la indagación apreciativa a lo largo de estos 40 años ha comprobado es capaz de cambiar la cultura de las organizaciones, el compromiso de las personas en ellas, como los líderes, aunque pueden resultar un tanto temerosos al principio porque dan poder, inteligencia colectiva, se escucha la voz de todos. Al principio ese temor recula enseguida, es el temor a lo nuevo, y se dan cuenta de que la evolución de la organización es mucho mayor. En los 40 años de historia no hay una herramienta en su aplicación práctica, la indagación apreciativa se realiza a través de, se vuelve práctica, ¿no? En el día a día se aterriza a través de cumbres. No hay una herramienta que tenga tanta, tanta bibliografía científica apoyándola. Fijaos que Kofi Annan, que estaba entonces al frente de Naciones Unidas, cuando la conoció dijo, quiero aplicarla a las reuniones de líderes, y ha sido la herramienta que vienen utilizando desde hace algunos años. Me gustaría compartir, este es un poco, siguiendo la idea de ese círculo, este es un poco el círculo donde se mueve toda la energía que se lleva a cabo en las cumbres de indagación apreciativa, en cuatro fases. Tampoco quiero entrar demasiado en ello porque me parece un tanto complejo. Si queréis información, yo estoy dispuesta a trasladaros y a profundizar algo más en torno a ello.
Pero bueno, hay cuatro fases: descubrir lo bueno, soñar esa situación ideal, diseñar las propuestas y en la última fase todo un plan, una hoja de ruta con hitos concretos y compromisos de todas las personas que participan en esa cumbre apreciativa. Bueno, este es uno de los casos, si queréis, más ligado a las empresas tradicionales y muy tradicionales, porque era el sector automovilístico, por uno de los casos que lideré. Se trataba de provocar un cambio dentro de los concesionarios, que son de alguna forma la representatividad de la marca, o sea, el nexo de unión entre la marca y el cliente. Una empresa, una gran empresa canadiense, había realizado una serie de cumbres apreciativas, de reuniones apreciativas en distintos países y contactó conmigo para que facilitase la reunión en España. Allí estuvieron representantes de los concesionarios trabajando. ¿Qué tenían que hacer ellos para que la mirada del cliente convencional se moviera hacia un lugar de aprecio y el cliente se convirtiera en invitado o invitada dentro de esos concesionarios? Tenían que trabajar dos fortalezas, especialmente una, la curiosidad genuina hacia el otro, tener interés por saber cosas de la persona que entra en un concesionario, y la empatía. Un proyecto precioso y la verdad es que los cambios fueron formidables. Las personas entraban con cierto recelo, siempre pasa lo mismo. En una cumbre apreciativa uno no sabe muy bien dónde va, porque tampoco se explica demasiado, es parte del juego del asombro, de la propia curiosidad, y salen transformados. Y esta es una propuesta muy ambiciosa de la que me siento especialmente orgullosa. La celebramos en la Universidad Española Camilo José Cela, es una universidad privada que tiene una fundación con el mismo nombre, Fundación Universidad Camilo José Cela, y que tiene una proyección hacia los entornos vulnerables, una sensibilidad muy especial hacia entornos vulnerables. Por eso buscaban proyectos educativos que se pudieran co-crear entre los agentes sociales, la propia universidad y los fondos de inversión que fueran especialmente sensibles y receptivos a este tipo de propuestas. ¿Cómo se haría en un sistema tradicional de resolución de problemas? Bueno, pues identificamos un lugar donde hay una necesidad, nos reunimos, buscamos una fecha para reunirnos con una organización no gubernamental, una asociación, una fundación, nos reunimos, sale un documento y ahora buscamos otra reunión y vamos a un banco, el banco dice que eso no le gusta mucho, volvemos a rehacer el documento, volvemos a pedir una cita y luego en la cita cambiamos otra cosa y pasado 5 meses no hemos avanzado. En un solo día reunimos a 100 personas que representaban las principales organizaciones no gubernamentales de España. La mayoría de ellas tenía una misión en la Comunidad de Madrid, puesto que se celebra en Madrid, pero otras fuera de Madrid. Bancos de inversión, y allí estaban representantes de la universidad que iban desde la rectora hasta los estudiantes. Había refugiados afganos, por ejemplo, que no hablaban castellano. Era maravilloso observar cómo en esas mesas circulares, muy importante el concepto círculo de la indagación apreciativa, porque representa que todos aportan por igual. Y el círculo, a su vez, genera otro círculo, como es un círculo central, para que allí se expongan las iniciativas. A lo largo de todo el día y de esas cuatro fases, se crearon iniciativas francamente curiosas. O sea, hay un titular de dos de ellas. Se creó la primera plataforma española de voluntariado que permitía que todas las instituciones que tuvieran una misión, una función social, estuvieran expuestas en esa plataforma para que cualquier persona que quisiera colaborar desde cualquier rincón de España encontrase aquella más idónea a sus gustos, sus capacidades, sus afinidades, qué sé yo. Y creamos una iniciativa preciosa de valorar aquellas empresas que practicaran de forma activa y real la escucha activa a sus trabajadores, creando una certificación. Bueno, todo esto empieza siempre con una pregunta. En aquella cumbre, claro que nos hicimos preguntas, muchísimas. Nos hicimos preguntas que se resolvieron justo en un día. En un solo día. Y de ese día salimos con una hoja de ruta y propuestas concretas y compromisos concretos. No siempre pasa eso.
para esta imagen que estáis viendo, tuvieron que pasar muchas semanas. Pero también comenzó todo con una pregunta. En la primera temporada del programa de radio que dirijo en la radio pública española, La Observadora, tenía un pequeño espacio que había creado con mucha ilusión, pero con poca receptividad por parte de mi equipo. El espacio se llamaba ¿Qué fue de ti?, planteado como una pregunta. En ese espacio, personas que no sabían qué había sido de otras personas, personas que habían dejado huella en sus vidas, que tenían esa necesidad de encontrar a algo. Bueno, a mí me parecía que era importante que todos nos preguntamos qué fue de nuestro compañero de pupitre, de nuestra primera novia, de... Bueno, los mayores en España siempre se preguntaban qué fueron de sus compañeros de la mili, los hombres, ¿no? Desde la primera, segunda emisión del programa, nuestro contestador automático se bloqueaba con llamadas de personas que querían saber qué habían sido de esas otras personas que marcaron un tiempo en sus existencias. Así que dije, esto funciona. ¿Qué sucedería si lo llevo a la televisión? ¿Le gustaría a alguien en la televisión? Bueno, la respuesta es esto que estáis viendo. El programa en televisión se llamó Dime qué fue de ti. Y pude recabar un abanico de historias francamente emocionantes de personas que buscaban saber qué fue de otras personas. Esto que os voy a emitir son dos vídeos muy cortitos que resumen la historia. Es directo del País Vasco y vino al programa preguntando qué fue de don Rafael. Donde sí, un maestro, don Rafael Sánchez, para mí fue sensacional. Y claro, si ese maestro no me hubiera ayudado, yo seguramente ese eslabón se rompería ahí. Entonces él me dijo, aunque vayas a trabajar, tú no tienes que dejar de estudiar. Tú cuando vengas, yo te voy a estar esperando. Y el hombre... Yo llegaba a las 7, cogía el autobús para regresar, llegaba a las 7:30 y iba a la escuela de Frunig y él me estaba esperando ahí para darme la clase que habían dado ese día cuando él era un funcionario. Se queda huérfano de padre a una edad muy temprana y tiene que ponerse a trabajar. Por lo tanto, no puede ir al colegio. Pero aquel maestro era funcionario que cobraba un sueldo, que no cobraba nada en esas horas extra que él dedicaba a aquel alumno, le esperaba a la vuelta de su trabajo y le daba la clase. La historia continúa así. Yo sé qué fue de don Rafael. Como en esta vida has tenido que trabajar solo desde muy pequeño y afrontar muchos retos solo, este último tienes que vivirlo también solo. Que hizo por mí. Ojalá, maestros y maestras que estáis al otro lado, profesores, profesoras, formadores y formadoras, a lo largo de vuestra vida tengáis la oportunidad de tener un abrazo como este, de escuchar las gracias de alguno de vuestros alumnos o alumnas, porque vuestro impacto ha sido tan grande, estoy segura que es así, que le ha cambiado su existencia. Todos dejamos huella, ese es nuestro afán. Y queremos además que nuestra huella contribuya a lo mejor de la sociedad en la que vivimos.
Mi forma de hacerlo es despertar la curiosidad en las personas y facilitar la indagación apreciativa. Gracias de corazón por haberme escuchado. Gracias especialmente al TEC por la generosidad de acoger a esta española enamorada de la curiosidad. Y ahora estoy deseando, tengo mucha curiosidad, de escucharos a vosotros y a vosotros. Ahí están mis datos, por si tenéis interés, queréis profundizar en alguna de las cosas que hayamos visto hasta ahora. Gracias. Gracias, Teresa. Bueno, nos hacen un par de preguntas por el chat, te las voy a leer. En primer lugar, agradecerte. Va a estar disponible. Justo va a estar a través del. Ahí se está transmitiendo en vivo. Y una de las preguntas que nos hacen es: ¿puedes ahondar en la conexión curiosidad-empatía, por favor? Claro que sí. Mira, la empatía, desde una, si queréis, perspectiva literal, es la capacidad no de ponernos en los zapatos del otro, sino de abrirnos al sentimiento de la otra persona sin juicio, sin un prejuicio, sin la necesidad de querer aconsejar, sino simplemente prestando escucha y acogiendo el sentimiento de la otra persona. Para mí es muy importante insistir en esta diferencia en la empatía, en la que me sitúo muy alineada con una formación en la que, bueno, llevo muchos años formándome y formando a otras personas, que es la comunicación no violenta. Pensamos muchas veces que somos muy empáticos porque incluso cuando alguien nos está contando algo nos emocionamos y decimos, uy, no te puedes imaginar, a mí me pasó lo mismo. Y eso no es empatía. Eso es responder desde nuestro propio ego. La otra persona a veces solo necesita el silencio. Nuestro silencio asertivo, escuchando, prestándoles nuestro tiempo, prestando nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra calidez. Por tanto, solo se logra eso cuando hay curiosidad genuina. ¿A qué llamo curiosidad genuina? A que yo quiero de verdad saber cómo te encuentras, cómo te sientes, cómo ves la vida, cuáles son tus inquietudes, y no hay juicio. Krishnamurti, que para mí, bueno, Krishnamurti es uno de los sabios de la humanidad, y él siempre tenía una frase que yo hago mía y cuando de vez en cuando se me cuela el juicio me la repito, como un mantra. La forma suprema de sabiduría humana es observar sin juzgar. Eso es la empatía. Observo los sentimientos del otro y no juzgo. Y eso se tiene que lograr con curiosidad. Espero haber respondido. Muchas gracias. ¿Cómo mantener la curiosidad que derive a la creatividad? Hay que tenerla. Mira, la curiosidad es grandiosa y al tiempo es muy frágil. No sería sensato ni sería veraz por mi parte decir que se cambia el comportamiento en un chasquido. No es así. Necesita un entrenamiento y un entrenamiento concienzudo, voluntarioso y constante, que se inicia con pequeños cambios y que poco a poco vamos entrenando la conducta, que se va volviendo más ambiciosa. Cuando esa curiosidad tiene un foco, es como si tuviera una especie de línea de vida, es decir, yo la activo para un objetivo concreto, llevo mi curiosidad a la acción, nos convierte en una curiosidad diversiva que me hace atender a muchas cosas, que hace que no estemos con nuestra mente, no entre en modo curiosidad, entre en eso que se llama red neuronal por defecto. Cuando le ponemos esa línea, es mucho más fácil estimular la creatividad, porque de alguna manera estamos poniendo la curiosidad a disposición de un logro. Y buscamos con criterio, ¿no? Buscamos algo en la línea de quiero enfocarme en este lugar. Ahora bien, es verdad que se necesita una preparación y una formación. Un poco lo que yo explicaba al principio es que una vez que conoces el potencial de la curiosidad y sabes lo que hacen las personas, el siguiente paso es ser consciente de que tienes que encontrar el camino idóneo para activarlo. Y sobre todo, tienes que ser honesta. Tienes que ser honesta. No puedo decir, mira, haces comportamientos que con esto lo vas a lograr. No. Yo tengo el libro que os he mostrado, es un libro que es una buena hoja de ruta. Bueno, es una iniciación. Si alguien quiere modificar
La cultura de la curiosidad en un equipo hay que entrenarla profundamente. Que advierto una cosa, por suerte, en mi caso, he tenido, y creo que funciona, de hecho lo voy a probar en la tesis doctoral y estoy convencida de que funciona. No hay por qué realizar todas las sesiones que sugiere, digamos que la literalidad de indagación apreciativa. O sea, una cumbre de indagación apreciativa se produce en un tiempo más corto, muy focalizada solo en la activación de la curiosidad. Y los resultados son muy, muy, muy evidentes, muy profundos. Muchas gracias. Bueno, hay varias preguntas que se repiten, entonces la voy a resumir en una. ¿Cómo puedes estudiar alguna estrategia para estimular la curiosidad de los alumnos, con el área de trabajo, en las organizaciones? Voy a coger el hilo de la pregunta anterior. Yo os puedo dar tres sugerencias, ahora os lo cuento. Al tiempo, creo que hay que ser honesto y decir que un cambio profundo requiere una acción profunda y una intervención decisiva. ¿Qué acciones podemos tener? Bueno, pues modificar nuestra capacidad de observación. Por ejemplo, vemos sin captar detalles. Eso es muy divertido incluso para los alumnos y las alumnas, estimular todos los sentidos en pequeños ejercicios que lleven a estimular el olfato, por ejemplo, a identificar los aromas de, qué sé yo, ¿no? Pues, aromas de que puede haber en un aula o un día podéis decir a los alumnos, cada uno que traiga un aroma y con los ojos cerrados jugamos a identificar los aromas. Es decir, tratar de estimular cada uno de los sentidos, no solo la vista, el olfato, el oído. Es muy interesante cerrar los ojos y tratar de reconocer de dónde vienen los sonidos, de dónde viene una voz, de dónde viene el ladrido de un perro, calcular la distancia, entrenar los sentidos es una forma de capacitar este tipo de curiosidad, que es la curiosidad sensitiva. Cambiando nuestra conversación e incorporando más preguntas. Siempre digo a los profesores que os dejéis bombardear por preguntas. Normalmente es el profesor el que pregunta. Bueno, ¿qué pasaría si son los alumnos los que preguntan al profesor? No solo dudas, solo dudas. Porque, profe, ¿puedo preguntarte? No, no. Que pregunten cosas. No, no estrictamente del temario arreglado que estáis viendo. Cada vez que podáis incorporar juego a vuestra dinámica educativa, estáis estimulando la curiosidad, porque estáis estimulando la imaginación. Cambiar los espacios. La ubicación tradicional de las aulas no coopera a vuestro favor. Que se rompan los espacios, que haya pequeños breaks para entrenar también un cerebro demasiado ruidoso en los niños. Niños breaks de 2 minutos, vamos a hacer, venga, cerremos los ojos, vamos a conectarnos con una música, sonido del mar. ¿Qué os viene a la cabeza? ¿Qué pensáis? ¿Qué visualizáis? ¿No? Que hagan visualizaciones. Son pequeños trucos que yo creo que permiten, si además se hacen con continuidad, no solo un día, sino que tengan una pequeña continuidad. Por ejemplo, se me ocurre, según venía para México en el avión, pensé la próxima reunión, que va a ser mi primera reunión en el patronato de la Fundación de la Diversidad, en el Consejo de Administración, digo, voy a hacer una cosa, porque son unos señores muy serios, para que yo es un Consejo de Administración, yo la presidenta, sé lo que va a pasar, todos me mirarán como, orden del día. Voy a hacerles una pregunta curiosa que les descolga. Y es que me digan algo que han sentido justo antes de llegar, desde que se han despertado hasta que han llegado. Es una especie como de break que se produce en el cerebro. Esto que os sugiero pensando para otras situaciones. Y les permite dejar de rumiar probablemente un problema que traigan de casa. A lo mejor quieren compartir ese problema. O apartan el problema y a continuación, tras trasladarme la sensación, van a estar en presente. Podemos hacer muchas cosas y son solo, pues eso, preguntando algo especial en un momento determinado que marca el ritmo de una conducta que se sabe ya lo que va a llegar a continuación. Y hay que engañar a nuestro cerebro. Muchas gracias. Nos comenta que está muy interesante la plática y especialmente en el impacto de la parte del cambio de paradigma entre la resolución de problemas y la búsqueda apreciativa. ¿Hay algún ejemplo? Pues
Volviendo, por ejemplo, simplemente al ejemplo que yo os estaba situando de Ford. Cuando llegamos a la cumbre apreciativa, ellos no la llamaban cumbre, era la cumbre de llaman guest experience, ¿no? La experiencia cliente. Muy interesante el cambio de paradigma en el customer experience, es decir, en la experiencia cliente, porque pasamos de observar al cliente como alguien que nos compra cosas a el invitado que se viene con nosotros. Es decir, nosotros no le vendemos nada, él nos elige. Y la relación que se establece cambia mucho. Bueno, pues cuando iniciamos aquí, en este caso fueron 3 días, fue una cumbre muy larga. Bueno, muy larga, no, lo que sugiere la herramienta. Y cuando llegamos, claro, es el sector automovilístico, es un sector, quiero que se entienda esto no de forma peyorativa, sino simplemente sin juicio, un sector tradicionalmente masculinizado, porque los dueños de los concesionarios eran hombres. Había mujeres ya, pero tradicionalmente eran hombres. Y entonces, cuando empezamos las dinámicas, todos venían con mentalidad de resolución de problemas. Entonces, cuando vienes con esa mentalidad, lo primero que piensas es, bueno, si estamos aquí, es que hay un problema, porque estamos tratando mal a los clientes. Entonces les decías, un problema. ¿Por qué me estaban pensando? ¿Un problema? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Qué solución voy a dar? Y la energía era como, venga, vamos a buscar cómo solucionamos esto y lo arreglamos. Pues tienes que llevar a las personas al, no, cuéntame lo bueno que hay en tu concesionario, cómo ayudas a las personas, cómo impacta en la vida de quienes entran por la puerta. Bueno, ¿sabes lo que fue al principio conversar con aquellos hombres de 50 años con traje y corbata que yo me sentaba y les decía, ten curiosidad por tus clientes? Y me decían, si yo quiero vender un coche. Bueno, fue precioso cuando terminaron esos 3 días y comprendieron el cambio de paradigma, leer algunos mensajes que me enviaron. Recuerdo uno que recibí en una red social por privado dándome las gracias porque había descubierto una nueva forma de relacionarse con las personas y de ver la vida. Un cambio de paradigma es eso, es que mi cabeza sale del lugar que yo ya conozco, pues, llámalo esfera de confort, llámalo lo que quieras. Es esa rutina de problema resuelvo, siguiente problema, problema lo resuelvo. Ah, es un lugar, si no hay problema. Es que buscamos la excelencia. Y además, cuando cambias el paradigma por un paradigma apreciativo, desde la curiosidad y el aprecio, tú ya estás en modo... O sea, a ti te sale, tú no te conformas, pero no hay frustración. O sea, tú siempre quieres hacerlo mejor, no desde la sensación de hoy, no lo he logrado, no he sacado el 10, sino es tan gratificante considerar que a ese cliente le has hecho, le has convertido en invitado y le has hecho la vida mucho más feliz, que ya solo quieres eso. Voy a contar un detalle que contó, muy interesante esta experiencia, el director de Recursos Humanos de Europa. Un inglés que dice que tuvo que hacer antes de organizar estas cumbres, él hizo una visita por todos los concesionarios que tenían talleres en el área metropolitana de Londres. Entonces él llegaba al taller y hacía la siguiente pregunta, es muy bonita, apuntárosla, Decía, bueno, ¿qué tal, John? Buenas tardes. ¿A cuántas personas has cambiado la vida hoy? Y decía él, he arreglado 60 coches. Y repetía la pregunta, no. ¿A cuántas personas has cambiado la vida hoy? Y el mecánico volvía a repetir, 40 coches o 50, los que fuesen. Y él volvía a insistir. Y el mecánico estaba desesperado porque era como un diálogo de besugos donde dos personas hablaban de forma distinta. Claro, después el director de Recursos Humanos le explicaba. Mira, yo ya doy por hecho que tú arreglas el coche, pero ¿qué hay detrás del arreglo del coche? ¿Quién era? ¿Era una madre de familia que tenía que llevar a sus hijos a casa? ¿Cuando lo arreglaste rápido le daba tiempo? ¿Qué pasaba? Entonces, el mecánico entendió que estaba en un cambio de mentalidad. Bueno, cuesta un tiempo adaptarse. Hay que explicarlo, hay que ser enormemente compasivo para comprender que no todas las personas tienen la rapidez para pasar de una mentalidad rígida a una flexible, y al tiempo hay que tener la ilusión y el convencimiento de que el lugar al que vamos es mejor para ti y para todos los demás. Muchísimas gracias. En el tema de empatía,
¿Cómo puedes hacer para empezar a hacer redes, que la gente sea más empática en las escuelas o en las organizaciones? Importante. Nadie puede cambiar si no desea hacerlo. El cambio es una decisión muy personal que no puede estar impuesta por otras personas. Cuando sentimos que nos fuerzan a una acción de forma coercitiva, podemos hacerlo porque quien lo hace llega desde el principio de la autoridad, que es el maestro o nuestro padre o qué sé yo, o Hacienda, o lo hacemos porque es nuestra pareja para no crear un conflicto mayor, pero el ánimo interior, esto lo explica muy bien Marshall Rosenberg desde la comunicación no violenta, el ánimo de resistencia es perenne desde que tienes 4 años o 2 años hasta los 90 años, siempre va a estar ahí. Por tanto, si no hay empatía en el ambiente en el que estamos rodeados, lo primero es que la empatía es algo que practicamos nosotros respecto de los demás. Podemos pedir, claro, es deseable, ¿no? Pero nadie puede exigir a los demás que sean empáticos con nosotros. Esto no funciona así. Nosotros somos empáticos y lo que anhelamos es que se cree un clima. Pero a veces no sucede así. Porque cada uno de nosotros llegamos al espacio común de trabajo, sea una escuela, una universidad, una empresa, con una mochila muy particular que no siempre explicitamos. Así que hay que dejar un espacio de confianza para que las personas vayan de forma natural evolucionando. Desde esa convicción, y es el cambio que introduzco, no introduzco yo. Normalmente en los sistemas, un cambio, esto Peter Senge lo cuenta muy bien, cuando en una organización hay un cambio, termina contagiándose al resto. No nos pongamos plazos, no nos autoexijamos y actuemos desde nuestra convicción. Siento no haberte dado la panacea ni la solución, pero creo que desde esa postura vamos a tener menos pesar, ¿no? Va a ser menos negativo nuestro particular cambio, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si aquí en la sala haya alguna duda. Continuamos con la de en línea. Bueno, muchas gracias, Pam. Nuestras organizaciones a veces nos enfocamos en el grupo. Me voy a acercar. ¿Qué pasaría si somos una persona que se pide Pues que ese es el secreto, Laura. Me preguntaba Laura qué sucede si a través de la indagación apreciativa, en lugar de estar fijándonos siempre en el error, en lo que nos falta, en la mentalidad de carencia, pasamos a ver lo que hay. Pues que el problema o el error adquiere una dimensión tan distinta que incluso cuando lo observamos ya no está ahí. Es increíble. O sea, a veces surge un proceso de indagación apreciativa desde un gran problema o algo que aparentemente es irresoluble y entonces les dices, muy bien, pues una bolsita y dices, un cestito y dices, pon aquí el problema, ponlo aquí, vale, como si fuera un móvil y lo dejas. Entonces, realizas todas las dinámicas, todo el